Primero, mil y mil gracias por estar en esta charla. Sé que pues, todos tenemos un pocotón de ocupaciones, entonces el dedicar ese espacio, el invertir este tiempo, estar acá, es, yo sé que es una inversión por parte de todos ustedes, entonces les agradezco ese voto de confianza. Confío que la charla de hoy les deje cosas supremamente útiles para todos. Un placer siempre saludar a los ICGs, es decir, a las personas que son miembros el International Coaching Group. Qué gusto que estén acá. Bienvenidos. Gracias por hacer el ICG posible y así hacer estos espacios posibles. A las personas que son invitados, que nos han seguido, que están interesados en el tema de coaching, también reciban una gran bienvenida. Y a los futuros miembros de ICG, también una muy especial bienvenida. Qué rico que estén en estos espacios ya preparándose para iniciar su ingreso en el mundo del coaching. Entonces, para mí es un gusto tenerlos a todos ustedes acá. El título de esta charla es El poder de crear. ¿Y por qué ese título? ¿Por qué esa temática? Yo cada vez me doy cuenta que el ser humano, una de las características que tenemos por naturaleza es ser creadores. Nosotros tenemos el gran poder de crear. Pero lamentablemente en nuestro día a día eso se empieza como a disolver. En resolver una circunstancia, en atender esta responsabilidad, en el resolver problemas, crisis y demás, empieza como a opacarse la claridad que tenemos para crear. Y esto me llama mucho la atención porque cuando yo me empecé a dar cuenta, como a renacer o a despertar mejor, a que tú y yo estamos creando momento a momento. Y eso es algo que a muchos se nos pasa. Muchos estamos acostumbrados a definir creación o creatividad de cierta forma que no la vemos como algo que hacemos momento a momento. Y como no la vemos, la gran mayoría está acostumbrada a no hacerlo de manera consciente, de manera voluntaria. Es decir, ya no lo hacemos o no usamos o no nos damos cuenta de nuestro poder y lo usamos con propósito. Y uno de los temas para mí más fundamentales de empoderamiento, es decir, de retomar nuestro poder de vivir en bienestar, nuestro poder de disfrutarnos la vida, nuestro poder de realizarnos, de sentirnos plenos como seres humanos, de sentirnos con propósito, de sentirnos sólidos en la vida, viene del poder de crear, viene el volver a mirar, a explorar eso innato en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Tanta ha sido mi exploración en el tema, y dije, yo quiero crear espacios donde podamos explorarlo, pero a la vez aterrizarlo en cosas prácticas, ¿sí? Por eso nació esta charla y por eso nació el evento, que el taller presencial que vamos a hacer en agosto en Colombia, donde va a ser una exploración profunda y a la vez práctica de ese poder de creación de todos nosotros. Ahora, ¿por qué nos interesa saber cómo crear? Y esta es una pregunta que quiero hacerte a módulo reflexión. Es más, voy a abrir el chat para recibir algunos comentarios. Ojalá que sí me haya abierto para recibir algunos comentarios en cuanto a eso. ¿Por qué nos interesa crear? ¿Hubo algo que te movió a estar en esta conversación? ¿Qué te interesó de esta conversación? ¿Por qué te interesa crear? Puedes compartir en el chat. ¿Qué es lo que te llama la atención de ese crear? Okay, aquí ya tengo algunos mensajes privados y públicos. Okay, Manuel dice, me interesa crear para vivir lo que quiero. Okay, gracias Manuel. Susana, nos permite ser quienes somos en esencia. Nos permite ser quienes somos en esencia. Y fíjate, Susana, que ese de nos permite ser quienes somos en esencia me encanta.
Me encanta porque yo creo que una parte de la misma naturaleza del ser humano es eso, el expresar, el expresarse manifestando, creando. Y para mí esa creación no se limita solamente a voy a crear o manifestar el suficiente dinero, entonces me puedo comprar el último no sé qué cosas, o puedo comprar el no sé, sino crear también experiencias, crear relaciones, crear momentos. Te voy a leer algunos comentarios más. Gracias a todos los que están participando. Puede ser que no alcance a leerlos todos, pero Marcela, porque me he creído el cuento que no soy buena con mi creatividad. Excelente, Marcela. Y esto es súper común, ya vamos a hablar de eso. Yasmín dice, crear es vivir. Fíjate que tanto crear es vivir que lo hacemos. Lo hacemos permanentemente, momento a momento. O sea, si nos vamos a alguna definición de crear, que es que de algo que no existía ahora existe, hasta una respiración es una creación. Es algo que surgió, antes no estaba y ahora está, es una creación. ¿Y por qué llamó la atención sobre estos hechos, sobre estas cosas, estas particularidades? Porque nos hemos acostumbrado a desde la misma definición limitar nuestra creación. Y eso es lo interesante, ¿qué tanto estamos limitando nuestra definición de crear? Y por ende, si ya en sí mismo estamos limitando la definición de crear, pues el poder de creación que creemos que tenemos ya por sí es limitado. ¿De acuerdo? Ricardo también dice, gracias, Yasmín. Ricardo dice, nos hace conectarnos con nosotros mismos. Bárbara dice, recrear mi ser. Gracias. Erika, me interesa saber cómo ser más abundante y próspera. Excelente, Erika, porque fíjate que esos temas de abundancia y prosperidad están muy ligados a la esencia de nuestro poder de creación. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Delcy, para no detenerme. Excelente. Hola, Inés. Crear porque es lo que da dinámica al día a día con temas nuevos para producir, evitar rutina, mantener actividad en lo que hacemos. ¿De acuerdo? Fíjate que eso con la rutina hay algo bien interesante. Pero bueno, lo vamos a explorar ahorita. Gracias, Hernán. Hernán Badena, la conciencia de estar vivos nos implica involucrarnos con acción. Porque me encanta, gracias, Hernán. Liliana, porque me encanta explorar todo lo nuevo o desconocido. Y es que hay una magia en eso, porque el ser humano. Y esto es bien interesante, porque empezamos a notar que hay cosas, y este punto va a ser bien poderoso en esta conversación. Cuando empezamos a notar que de todo esto que estamos viendo es algo que tenemos por naturaleza, es algo innato en todos nosotros. Yo hace poco publicaba una imagen de un niño que estaba feliz creando. Cuando vemos a los niños jugando con algo, que se inventan juegos y construyen la torre de no sé qué y pintan se inventan incluso mundos enteros imaginarios, pero están creando. Cuando nosotros vemos eso, ¿qué es lo que nos deja ver? Entre muchas cosas, que es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Yo no he conocido el primer niño que no tenga que sentársele al lado y decirle, mira, voy a enseñar a crear para que ahora. Es algo que se da, como cuando uno empieza a respirar, que uno dice, oye, uno tiene la capacidad innata de respirar. Nosotros todos nacemos con la capacidad innata de crear. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo se hace para perder, para apaciguar, para dañar algo que es innato en nosotros? ¿Es eso posible? ¿O eso es algo que hemos creído que es posible? Entonces, si hablamos de algo que yo soy por naturaleza, una característica que yo soy por naturaleza puede dejar de existir, puede disminuirse. Yo puedo dejar de estar hecha, conformada de lo mismo esencial que soy
por más circunstancias que me hayan pasado, por más características de personalidad que supuestamente tengo. Eso es lo que puede pasar, o es que nos hemos creído un pocotón de historias acerca de nuestra capacidad innata de creación. Voy a seguir leyendo acá. Yadira dice, crear para hacer la diferencia. María nos permite expresar. Jorge, el crear es hacer lo que somos y nos muestra lo que hacemos y somos. Mabel, nos deja saber poco a poco hasta dónde podemos llegar. Crear es avanzar. Pero Víctor Ayala, crear es la posibilidad de abrir oportunidades de crecimiento. Jennifer, crear conocimiento para el crecimiento personal, vivir en una comunidad de paz. Maika, muchas veces me pasa lo que dices, que se me olvida que estoy creando continuamente. Pienso que solo estoy creando cuando hago algo que los demás puedan reconocer. Yo busco un valor a la creación. Qué interesante, Maika. Esto me encanta porque parte de la intención de esta charla es eso. Es el despertar algo que está permanentemente pasando. Pero más que por el hecho mismo de que porque está permanentemente pasando, es porque nos permite vernos a nosotros mismos desde el asiento de creadores, desde el rol de creadores. Derminson, me interesa crear para demostrarme a mí mismo mis cualidades y potenciales. Liliana, ¿por qué crear es descubrir quiénes somos en realidad desde lo espiritual? David, porque debemos seguir creciendo, evolucionando y adaptándonos a nuevas formas de hacer las cosas. Continuar teniendo satisfacción. Y hay muchas de las cosas acá que mencionas, David, también cuando tú dices el tema de evolucionar, de adaptarnos, de seguir teniendo satisfacción. Es bien interesante porque muchos nos hemos convencido que eso es algo en lo que tenemos que trabajar en nosotros mismos para. El ser humano es un ser humano de evolución. El ser humano tiene la capacidad innata de aprendizaje y de adaptación. Y el ser humano adicionalmente vive en estados de satisfacción hasta que empieza a creer y a ponerle reglas a esa satisfacción. A ponerle parámetros a esa satisfacción. Y vamos a hablar de eso con más detalle. Claudia también dice, crear para hacer mi propio camino. Me encanta eso. Me encanta eso porque de las sensaciones, de los sentires que a mí más me gustan es el sentirme creadora por esa exploración de maravillarme con lo que está al frente, de maravillarme con lo que es. Pero a la vez sabiendo que soy parte de ese mismo proceso de crear lo que es decir, lo que es, lo que hay, lo que está. Abelín, es la misma naturaleza del ser humano, de acuerdo, porque somos una creación divina, dice Ana Karim, y muy pocas veces nos lo creemos. Vamos a hablar de eso. Daniel también dice, encontrarme conmigo mismo. La de Esperanza, para mí es bien importante entender que al estar presente ante la vida, momento a momento, aquí y ahora, somos creativos todo el tiempo. Esto es hermoso. Tan bonita, Claudia, gracias. Ahora, voy a seguir leyendo los comentarios, pero ya nos hemos dado cuenta de varias cosas, del por qué crear. Porque a veces ni siquiera no vemos que tenemos esa posibilidad, o sentimos que tenemos limitado ese poder. Ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y crear para? ¿Cuál es el propósito? Ahora, me encantaría preguntarles, ¿ustedes de qué creen? ¿De qué creen que se trata el crear? ¿De qué se trata el crear, según ustedes? ¿Y qué implica? ¿De qué se trata el crear y qué implica? Ya lo vamos mirando, pero voy a seguir leyendo aquí algunos comentarios. Claudia, hacer realidad nuestro sueño. Y vamos a hablar este tema de hacer realidad nuestro sueño. Ana María Ayala, es darnos permiso para abrirnos a ese mundo infinito de posibilidades que existe de manera natural en todos los seres humanos. Me encanta eso. Es darnos permiso para abrirnos a ese mundo infinito de posibilidades
que existe de manera natural en todos los seres humanos. Gracias, Ana. Max, deseo profundizar en yo no soy mis pensamientos. Excelente, Max. Ya vamos a hablar un poco más del tema. Reinaldo, la posibilidad de recrear mi vida. Excelente. Carmenza. Hola, Carmenza. Porque, Carmenza dice, porque siento el crear con una presión y lo quiero hacer de forma tranquila. Excelente, Carmenza. Ya vamos a hablar de eso. Antonio, hola, Antonio. Creamos a cada momento conscientemente o no, por lo tanto es importante empoderarnos, ¿de acuerdo? Carlos, crear para mí la definición es materializar aquello que queremos, ¿ok? Materializar aquello que queremos. Fíjate que hay algo, me encanta ese tema de materializar aquello que queremos. Si definimos materializar, no probablemente desde la manera literal de materializar es volverlo algo material, pero materializar es de crear la experiencia de aquello que queremos, ¿no? Porque una relación, por ejemplo, crear una relación de conexión profunda con otra persona, eso no es algo material, pero es algo que es una experiencia que la gran mayoría de nosotros nos gusta experimentar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hola, Iraima, gusto saludarte. La Begoña dice, es como una sensación de querer compartir este entendimiento, se crea una emoción al pensar en poder hacerlo. Constantemente estamos creando momento a momento, pero en la forma es pensando con un cómo, pero en la forma es pensando con un cómo, ¿de acuerdo? Ok, gracias, Diego. Gladys, la vida es movimiento y nosotros debemos estar siempre en búsqueda de que nos lleve algo más. Bien, Alba Luz, ¿dónde será el taller en Colombia? El taller en Colombia va a ser en Bogotá, Alba Luz, en el Club La Aguadora, en Usaquén. Ahorita les doy más detalles para los que quieran participar en esta exploración presencial de 3 días acerca de este tema. María del Rocío, me interesa crear contextos idóneos para lograr mi bienestar. Y fíjate que ahí María del Rocío, me encanta eso que dice, me interesa crear contextos idóneos. Mi forma de interpretarlo es despertar a entender ese potencial para yo poder ser más consciente de ese mismo poder, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Dermison, quiero cumplir, hacer mis sueños realidad. Graciela, porque si puedo crear, tengo curiosidad acerca de qué puedo crear, qué hay para mí. Excelente. María Eugenia. Doña María Eugenia, qué gusto verte. Y por ahí además sé que te vienes con John Faber al taller, qué maravilla. Nidia Gudelo, porque es un modo de dejar huella de que sí existimos, muy bien. Y hay algo bien interesante, Nidia, en eso que dices, el tema de sentirnos que contamos, nuestra existencia importa, más allá del día a día. Pero Jimmy, me siento bien creando, de esta forma sé que estoy vivo. Alba Luz, quiero rediseñar mi vida, siento que soy más que vivir con otras cosas y que tengo miedo de cerrar ciclos, ¿ok? Hola, Moni. Me gustaría crear mi bienestar, Melina, excelente. Crear se aprende. Vamos a explorar eso que Moni pregunta. Crear se aprende. La mi capacidad de... Acá se cortó. Bueno, voy a saltarme algunos. Todo el tiempo creamos lo que creemos. Todo el tiempo creamos lo que creemos, dice Luisa, del universo. Creo que es importante descubrir qué es lo que estoy creyendo. Bueno, muy bien, voy a saltarme algunos comentarios, créanme que después los leo con toda la calma, o simplemente para avanzar en la conversación. Alexandra, cuando estamos conscientes de ese poder de creatividad que hay dentro de cada uno de nosotros, se abre nuestra visión interior, nuestro horizonte, nuestra posibilidad, ¿sí? Nuestras posibilidades se ensanchan, ¿de acuerdo? Muy bien. Como voy creyendo que es innato, aunque lo sé teóricamente, pero ¿cómo sentirlo? ¿Cómo creo en la exploración de los 3 principios? Ya hablamos de eso, Marcia. María Consuelo Rosso, para transformarnos y cambiar nuestros hábitos e introducir nuevas rutinas positivas. No solo eso, sino que también es posible que esos cambios sean permanentes. Muy bien. Muy bien, María. Yo la verdad siempre pensé que no era importante ser creativo. Siempre me consideré poco creativa, no lo vi como una debilidad. Por eso quise estar en esta charla. Quería saber por qué es importante si todos podemos ser creativos y si no. Excelente, María. Bueno, fíjate, totalmente, totalmente válido.
totalmente válido, porque muchas veces, y esto a mí también me ha llamado mucho la atención en algunos de los videos que hacía recientemente, hablaba del tema, que en mi parte laboral yo me di cuenta que como que la gente se catalogaba a los creativos, y los creativos son los que se dedican a algo artístico o a la publicidad, o bueno, cosas así, música, todo tipo de arte, etc. Y el resto, nosotros los otros mortales que vivimos en el día a día. Pero cuando despertamos lo que quiere decir esa creatividad, que es que se nos ocurran ideas nuevas para, ideas diferentes para, ideas útiles en momentos, por ejemplo, de crisis. Y todos de un momento, mejor, todos podemos relacionarnos con que hemos tenido situaciones donde se veía absolutamente todo como el panorama más oscuro. Y de un momento a otro algo salió a relucir que nos dijo, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Qué tal si llamas a esta persona? ¿Qué tal si? Y algo que surge de la nada, que cobra forma dentro de nosotros, forma como una idea, por ejemplo, cambia la situación. Eso es creatividad, que es diferente al concepto, que en algunos casos puede ser muy común, porque la creatividad es crear una pieza musical. No, la creatividad también es decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarme a hacer esto, voy a crear este proyecto, o voy a hacer esta llamada, o voy a darle este regalo a mi pareja. Por eso es un tema que es momento a momento. Eso me encanta. Muy bien, estoy acá chequeando. Hay algunos comentarios que estoy pasando simplemente para avanzar en la conversación, pero a todos igual créanme que los leo después de que se termine la charla. Inés dice, crear se trata de tener nuevas ideas y saber que es posible hacer las cosas de una manera diferente, que las cosas no se tienen que hacer de la misma forma siempre. ¿De acuerdo? Luisa dice, se trata de creer, implica cambiar los paradigmas que tenemos para crear cosas nuevas. ¿De acuerdo? Crear es innovar, dice Daniel, e implica cambios profundos en nosotros. Ya vamos a hablar de eso, los cambios profundos, Daniel. Ya que el bien crear es expresar en esencia quiénes somos. ¿De acuerdo? Javi, crear, elegir, confiar y luego sustentar mi elección a lo largo de un periodo, aquello que hemos elegido. Liliana, demostrarnos a nosotros mismos que lo que podemos lograr es infinito. La Marcos, transformación para bienestar, dice Marcos. Gladys dice, alimentar cada día los propósitos que nos hemos puesto. Hola Norma, qué gusto. Además, Norma, que me encanta que también vas a viajar a Bogotá, qué maravilla. Elsa, creamos lo que sentimos. Walter, esos cambios afectan a nuestro entorno. Ser positivos ante los mismos es más que necesario. Muy bien. Carlos dice, manejar un nivel de conciencia de aceptar que lo que tengo y soy es mi creación para revisar qué estoy creando y para dónde enfoco mis objetivos. Pienso que el crear se trata primero de creer. Cuando creo, creo. Cuando creo, cuando dejo de creer, dejo de crear. Si no creo que soy capaz de crear, nunca voy a crear. Y pienso que implica innovar, confiar, descubrir. El universo está en constante en cambio, dice Gloria, y la posibilidad de crear nos permite ser felices y tener lo que deseamos sin importar lo que suceda. Muy bien. Graciela dice solo ser. Bueno. Para mí crear es conocerme cada vez más, descubrir el uso de las inmensas posibilidades que tengo, dice Madeleine. Muy bien, Jennifer. ¿Cómo responder para aquellas personas que preguntan si una persona es creativa o no? Porque a veces personas que pensamos ser creativos de una destreza como pintar, dibujar algo que otras personas no lo hacen. Ok, muy bien. Bueno, voy a seguir ahorita leyendo los comentarios. Ana también dice, desde allí la creatividad puede ser la certeza de aplicar nuestra sabiduría interna. Interesante. Ok, vamos a mirar esos espacios. Entonces, fíjense que muchos de una u otra forma hablan de yo necesito creer para crear. Yo necesito expresar mi ser. Había otros comentarios ahí que alcancé a ver de yo necesito saber cómo usar lo que tengo,
como que las circunstancias se alineen para que yo pueda crear. Y es bien interesante porque si nosotros hablamos que el tema de la creación, ¿sí?, es algo innato, ¿qué es lo que sentimos o hemos creído o damos por cierto que limita nuestro poder de creación? ¿Sí? Si me pueden compartir esa, ¿qué creen ustedes o qué han creído? Puede ser que ya no lo sientan así. ¿O qué creen o qué sienten que limita ese poder de creación que todos tenemos? ¿O que, sí, de ese espacio innato del que estamos hablando? Melina antes también, Melina me estaba diciendo también, nosotros creamos, me estaba preguntando, ¿creamos con nuestros pensamientos? María José también decía, podríamos comenzar a ser creativos en ver los principios en todo sin limitarnos. Bueno, aquí ya me están contestando. Voy a leerlos rápidamente. Dicen, mis creencias falsas frente a mí, acerca de mí, excelente. ¿Qué más nos limita? ¿Se siente uno realizado por el poder de crear? De acuerdo. Miedo, excelente, Mabel, miedo, de acuerdo. El desconocimiento del poder creador que hay en nosotros, de acuerdo. Claudia dice, las benditas reglas, de acuerdo. Iraima, el no conocer o entender nuestra naturaleza humana de la creación, de acuerdo. Maika, yo debía creer, ay, espérate que se está moviendo esto muy rápido. Maika, yo debería creer que era como un gen, se tiene o no, excelente. Bueno, Mal dice, temor a equivocarnos, excelente. Antonio, nuestra experiencia se genera siempre a partir de nuestros pensamientos, validamos y repetimos pensamientos que no son nuestros, que son aprendidos. Eso somos y nos limita, cuando nos definimos así como eso somos, de acuerdo. Notarlo no nos permite liberar, de acuerdo, un canal de sintonía. María Eugenia, para mí crear es tener la confianza de lo que sucede dentro de nosotros. Es perfecto dejarlo salir. Pienso que el límite está en el pensamiento con el cual nos enganchamos. ¿De acuerdo? Yerly, los miedos nos limitan. La desconfianza y el miedo a fracaso. La realidad limita mi creación. Excelente. Me limitan las circunstancias, me limitan los pensamientos, lo que creo de mí. Mis creencias falsas, la falta de autoconocimiento, salir de la norma. Es anormal para muchos, te miran raro, ¿de acuerdo? Piensan que no se puede pensar, no se puede realizar, la duda o la falta de fe en sí mismo, nos limita el conformismo, creencias limitantes desde que nos inculcaron desde que nacimos, wow, excelente, el temor a fracasar, es más fácil que otros crean y nos conformemos, que otros lo hagan, las limitaciones de la creatividad, la falsa confianza en sí mismo, alineado a los estereotipos, vivimos en ego y no en amor, limita nuestra creatividad al no conocernos a nosotros mismos, la duda de saber si funciona lo creado, el no creernos que somos creadores por naturaleza, las expectativas, el miedo a no llegar a ellas, y al que pensarán los otros, entre otras cosas, el karma también dicen acá, nuestros malentendidos y paradigmas negativos. Los paradigmas, bueno, muy bien, voy a parar el chat. Qué interesante, ¿no? Que no lo que notamos como puntos en común, miedo. Miedo a fracasar, miedo a ser juzgados. Miedo, bueno, lo que mencionaban, miedo a que no se nos den las cosas, pues que es lo mismo que fracasar. El no creer en nosotros mismos, el no saber nuestras capacidades. Qué interesante porque, o el que si teníamos, como decía Maika, si teníamos este gen o no teníamos el gen, que era lo que yo hablaba antes de y que lo veía tan común. Ah, esta persona sí es creativa, yo no. Pero porque limitábamos la definición de creatividad a una obra artística. Interesante cuando empezamos a darnos cuenta que la definición en sí misma nos estaba limitando. Ahora, el que la definición del mundo sea esa,
y me refiero a la definición de la gran mayoría de personas que conocemos, sea esta, no es la responsable de que yo lo viva así. Si los demás han definido esto de esta forma y yo he creído en ello, la responsabilidad no está en ello, ni en esas personas, ni en ese concepto. Porque el proceso de lo que creemos, el crear nuestra experiencia, ocurre en nosotros. Lo que pasa es que inocentemente hemos sido enseñados a dar por cierto aquello que parece real. Lo hemos hecho inocentemente, pero nunca ha sido la responsabilidad. Y qué bueno que empecemos a notarlo así, porque nos permite volver a... Cuando yo asumo la responsabilidad de mi ser, ya dejo de buscar que el mundo tenga que cambiar o corregir o recompensarme o hacerme o... No, la responsabilidad de mi exploración, de mi propia magnificencia, de mi capacidad creativa y demás, está en mí. Pero no desde la culpa, no desde el latigarnos y no desde el juzgarnos, que una de las cosas más limitantes que hacemos momento a momento es juzgarnos a nosotros mismos. Porque estamos usando lo mismo que hemos aprendido para juzgar nuestra propia magnificencia, que no tiene sentido. Voy a usar todos estos conceptos y demás que he aprendido en todos mis años de existencia y con esos conceptos voy a juzgarme porque todavía uso estos conceptos y aún todavía me limito y yo no debería limitar. Y se vuelve un círculo vicioso. La responsabilidad de despertar a nuestra magnificencia, a nuestro poder creativo, está en nosotros. Eso es un tema absolutamente personal, porque la experiencia que tú vives momento a momento está en ti, no en las circunstancias. Y eso me encantaría que lo escucharan con la perspectiva empoderante y de posibilidad, en lugar de escucharlo como un juicio, una... Porque cuando nosotros dejamos de buscar que el mundo corrija, nos recompense o arregle las cosas para que yo pueda ser feliz, para que yo pueda crear, para que yo pueda vivir en bienestar, cuando yo dejo de buscar esas cosas afuera, eso es verdadero empoderamiento. Por lo menos estoy mirando en la dirección donde es. Entonces, si miramos un poco esas limitaciones que todos de una u otra forma, inocentemente, y digo inocentemente porque es que fue la única opción que teníamos en ese momento, fue comprarnos esos argumentos, comprarnos esas historias, darlas por ciertas, darlas por verdad. Que aquí no ha ocurrido nada diferente a que hemos comprado, validado, creído, asumido, dado por cierto, ciertos conceptos, ciertas ideas acerca de nosotros mismos, de nuestras capacidades, del mundo. Eso es lo único que ha ocurrido. Y entonces nos hemos dedicado a vivir la experiencia de todo eso y ahí nos hemos distraído de notar lo que somos. Entonces, de los malentendidos que son muy comunes es que el ser creativo o el crear depende de un talento especial, personal. Unas personas lo tienen, algunas personas no lo tienen. ¿Es eso cierto? Cuando volvemos al tema de la capacidad innata del ser humano de momento a momento, que lo expresemos diferente, de acuerdo. Si ustedes me ponen a mí a crear una escultura, probablemente va a salir algo, probablemente no del gusto del 99.9% de la población. De acuerdo. No quiere decir que
nosotros hayamos aprendido o tengamos ciertos talentos particulares para expresar esa creatividad de X o Y Z forma. Como el otro día veía yo a un niño de 3 años, ya no me acuerdo, creo que en un video que vi en alguna parte, un niño de 3 años tocando el piano con una maestría espectacular. Yo decía, claro, eso es algo que tiene este niño innato, en 3 años de edad. Claramente nadie le ha podido enseñar ese nivel, porque yo con tantos años que tengo, no, si me sientan a enseñar, pues probablemente no va a llegar a ese nivel de maestría. Entonces, claro, hay talentos innatos, particulares y específicos que todos tenemos. Pero eso no es ni limitación a mi capacidad creativa. Eso lo único que hace es que sea más fácil expresar mi capacidad creadora con ese talento. Pero eso no implica que si yo no tengo un talento específico de eso, si no soy capaz de tocar el piano de esa forma desde los 3 años, entonces ya no voy. Que una cosa no tiene que ver con la otra. Esas capacidades y talentos y demás no tiene nada que ver con el potencial creativo del ser humano. Pero muchas veces hemos hecho esto así. Ah, es que yo no tengo talentos. Es que yo no tengo nada especial. Es que yo nunca sobresalí en el colegio. Yo es que nunca... Bla, bla, bla. Y estamos mezclando dos cosas que de por sí no tienen nada que ver. Ahora, otra de las limitaciones que veía yo era el tema de temas personales míos limitan mi capacidad y mi poder de crear lo que quiero en mi vida. Entonces, temas como, mira, es que yo soy una persona insegura, yo soy una persona muy tímida, no puedo, no, a mí me falta, yo soy una persona que no tiene pasión. O yo soy una persona que, ay, yo soy muy desordenada, o soy una persona que posterga todo. O mira, yo nunca he tenido suerte, nadie en mi familia ha tenido suerte. Entonces, ¿qué hace uno? Todos esos suenan súper, en ese nivel en el que uno se ha comprado esos argumentos, suena supremamente lógico. Mira, no, claro, ¿cuándo has visto tú a una persona insegura ser exitosa? Nunca. ¿Cuándo has visto una persona tímida? No, entonces uno empieza a hablar con el perro, el gato, el loro, el vecino, y todo el mundo dice, sí, claro, no, claro. Ay, no, pero mira, es que fulanito con ese carisma que tiene, con esa confianza en sí mismo que tiene, no, ese está hecho para triunfar, pero yo no. Es que, no, y además, y peor si te contara lo que me ha pasado a mí en la vida, porque es que cuando pequeña me pasó esto, cuando esto, además de todos mis papás esto, además de todo mi marido esto, no, mis hijos aquello, mi esposa, no, no, bla, 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 bla. Y entonces en esa conversación, ¿uno qué dejó por fuera? En esa conversación, uno está en un pocotón de argumentos y conceptos y cosas y ahí se nos olvidó lo que verdaderamente somos. El ser humano no puede ser algo diferente a la expresión, en cierta forma, del todo. Voy a explicar un poco más porque algunas personas pueden decir, oye, espérate, que eso suena un poco... Si nosotros nos vamos a un nivel esencial, y esencial me refiero a eso más fundamental, a eso más minúsculo de lo que somos, al origen de la vida, al origen de lo que nos da vida, a esa energía que se expresa a través nuestro. Y le digo energía porque cuando vemos un cuerpo biológico donde alguien ya ha fallecido, lo único que diferencia ese cuerpo biológico de mi cuerpo en este momento es que hay como algo que me da vida, una energía que me da vida, que de un momento a otro deja de estar en este cuerpo y el cuerpo efectivamente se queda ya simplemente como materia o materia física. Como parte biológica y listo. Entonces hay algo intangible que está presente en absolutamente todo. Y que ese mismo intangible es lo que hace que ocurra esa creatividad y creación
en su máxima expresión, que es, por ejemplo, que hace tantas décadas yo no existía, la idea de mí, de Karen Vega, no existía. Y de un momento a otro ocurrió este proceso que pareciera mágico, que dos células microscópicas se unieran y supieran exactamente qué tenía que hacer cada molécula de estas dos partes para de un momento a otro empezar a salir esta forma. Y después de tantas décadas, ya voy para la cuarta. Sí, cuarta. Empieza a tomar esta forma. Pero entonces en ese nivel, ni tú ni yo podemos ser algo diferente a ese todo que está presente en todo, que molecular, microscópica, cuánticamente, es la esencia de todo. Y hemos tomado esta forma. Y habiendo tomado esta forma, y si yo soy el todo, mi potencial es infinito. Mis posibilidades son infinitas. Pero en esta forma, tú y yo vamos a vivir ciertas experiencias y experiencias que van a expresarse o van a ser circunstancias, relaciones, momento a momento. Pero eso que somos nunca ha cambiado. Entonces, cuando estamos enfocados en creer, que son esos aspectos personales como nuestras inseguridades, nuestros traumas, nuestro esto, nuestro aquello, lo que nos ha limitado, no estamos hablando verdad. Estamos creyendo, viviendo una historia. Que como una buena historia, pareciera real. Y nos trae ese entretenimiento y esa cosa. Es como cuando uno ve una película que uno sabe que eso no existe y no está ocurriendo, pero se le mueve uno todo y uno hasta llora y se ríe o sufre o bueno. Esa es la historia que tú y yo nos hemos acostumbrado a vivir. Esa historia que nos dice, esto es posible para ti, esto no es posible para ti, esto es, tu capacidad está limitada por esto y por aquello. Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo, porque cuando estamos hablando de esto, nos referimos a un entendimiento de lo esencial del ser humano. Pero ¿qué es lo que han hecho muchas de las cosas de autoayuda y de filosofías de éxito y de liderazgo y de etc.? Algunas con muy buena intención lo que han dicho, si ves, tu potencial es ilimitado, vamos, mentalízate a ganar el millón de dólares para mañana, mentalízate en tener este carro, mentalízate para que eso, y vamos a hacer el esfuerzo y el paso, el uno a uno y el verbo. Y uno dice, ah, sí, 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 mis posibilidades infinitas se refieren a posibilidades de adquirir. Espera, no que haya nada de malo en eso, no que haya nada de malo en la comodidad. Pero ¿de dónde estamos partiendo para asumir que nuestro ser, que nuestras posibilidades infinitas son una herramienta de adquisición para? Porque fíjate que en eso mismo, cuando nos creemos, eso es otra historia. Y eso es otra historia que se convirtió además entonces ahora en una regla. Ahora entonces en una medición para saber si soy exitosa o no. Y esa posibilidad infinito de exploración ahora cobró el listo. Y entonces, ahora, y entonces dicen que mis posibilidades infinitas, y si escucho esta filosofía de éxito, dice que visualiza, mentalízate, sé positivo y vas a manifestar. O la otra dice, vamos, da lo mejor de ti, si tienes que trabajar tanto tiempo, el camino del éxito es duro, pero vas a ver que son de los pocos que lo logran, es aquellos que tienen la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio. Y uno termina en esos dos. O me dedico a manifestar con mi pensamiento positivo, o me dedico a quemarme, a agotarme hasta que no pueda más y lo logre. Y ninguna de las dos funciona. Porque esto, nuestro tema de crear, es una fórmula. No es una fórmula de paso uno, paso dos, paso tres. Y no, nuestro poder de crear no está limitado a la acción. Hemos empezado la ecuación. O hemos empezado la fórmula por el lado que no es.
Cuando nosotros estamos en exploración de nuestro poder de creación, eso mismo va a empezar a tomar formas diferentes. En algunos casos va a ser tomar acción, en algunos otros casos va a ser efectivamente voy a trabajar en esto porque me interesa recorrer el mundo en un crucero mañana. Pero eso va a ser una expresión de, no es al contrario. No es, ven cómo esto que dirige mi vida, que es mi meta, va a hacer que yo entonces use mi poder de creación como una herramienta para. Es que mi poder de creación me va a dirigir hacia aquello que va a tener más sentido crear, hacia aquello que va a tener más sentido el que yo me dirija hacia. Y es que hay una gran trampa en cuando nosotros dejamos que nuestro poder de creación y nuestro proceso creativo esté delimitado y esté dirigido por los resultados. Porque aquella relación que vamos a tener con los resultados que tenemos no va a venir del resultado, va a venir de nuestra expectativa de qué debemos haber logrado, qué no debemos haber logrado. ¿Por qué hay tantos libros, tantos programas, tantos videos? Te ven y si haces esto vas a lograr el éxito, si entonces te dedicas a esto vas a lograr el éxito. Y muchísima gente, millones de personas lo siguen y ven, sí, y mira, ahora aprendí esto y tienes que hacer esto. ¿Cuántos realmente generan eso que tan ansiosamente están buscando? ¿Y qué tantos lo generan para el largo plazo, que les dure? Y que sea sostenible, que no los mate en el intento, que no los desgaste en el intento. Porque es que no estamos partiendo, estamos partiendo de la versión de alguien acerca de eso y no de la exploración de nosotros. Y una exploración en la cual muchas de las cosas que creíamos, queríamos, que creíamos que queríamos, van a tomar formas diferentes. Porque es un proceso creador. Y parte del proceso creador en el que vivimos permanentemente es que la vida no se va a adaptar a nuestros deseos. Y yo sé que eso puede sonar un poco, poco aburridor para algunos, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido planes claros y concretos, que hemos trabajado durísimo para llegar a ellos y se han dado específicamente tal cual como lo hemos planeado? Es que la vida no funciona y no se adapta a mis creencias. Y cuando yo tengo una expectativa no es más que una creencia de lo que yo digo debería tener. Y cuando yo hago eso que estoy haciendo, estoy basándome en una idea que me compré y me creí, y digo, proceso creativo de la vida del que yo soy parte, adáptate a esto. Y así no funciona. Por eso esas fórmulas del éxito, esos temas de autoayuda dirigidos a eso no funcionan. Por eso cuando, y esto fue algo que yo compré, me compré a mí misma por muchos años. Yo me creí el cuento que para ser exitosa tenía que sacrificar. Si no estaba sudando la gota gorda, no me iba a merecer el éxito, no lo iba a lograr. Dice, claro, porque cuando uno no está en el... Yo no hago esto, ya no me acuerdo cómo se llama el deporte, pero bueno, no importa. Voy a decir, haciendo kayak, esa como esa barquita, esa canoita, que es mucho más técnica, en la que uno va con va navegando ríos y hay unos que sean los rápidos y demás, que uno va con el fluir del río. El que yo vaya con el río no implica que yo no tenga que estar haciendo maniobras, no implica que yo no tenga que estar, bueno, aquí esto me impulsó, voy a darle un poco más porque voy a aprovechar el impulso que me lleva. Hay una parte en la que, claro, hay una participación activa mía. Pero eso es diferente a decir, no, yo no voy a ir donde el río va, yo tengo que ir a por allá y venga a ver qué hago, y entonces subo, y entonces va a haber una parte en la que no nos hemos dado cuenta
que por más esfuerzo no hay forma de ganarle desde esa perspectiva al río mismo. Y a lo que voy es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en las historias que nos hemos creado, que ya no notamos qué es lo que la vida misma nos está mostrando. Cuando nosotros decimos es que no hay oportunidades, es que las circunstancias no me dejan, es que ya no hay posibilidades, no es que ninguna de esas sea cierta. Esa no es la naturaleza de la existencia del ser humano, esa no es la naturaleza abundante del universo en sí mismo. Es que desde la historia, desde la idea que yo me he comprado, lo que estoy viendo no se adapta a eso. Eso no quiere decir que no las haya. Ahora, esto de pensar diferente no es un esfuerzo, ni es algo que yo tenga que trabajar. Porque cuando tú y yo nos empezamos a dar cuenta de esto, empezamos a notar. Por eso es que yo hablo de crear desde la inspiración, desde el gozo y desde el fluir, porque es que el darnos cuenta de lo que somos no implica trabajar en nosotros para corregir mi inseguridad, corregir mis traumas, es empezar a despertar. Cuando yo no despertaba, y por ejemplo, este es un sueño que a mí a veces me ocurre, la verdad sea dicha, ya me di cuenta por qué me ocurren estos sueños de angustia y ansiedad, es porque yo no sé, es mi forma, la forma en que mi organismo ha encontrado que me despierto porque tengo que ir al baño. Entonces, realmente pasa eso, cuando tengo esos sueños de angustia, cuando me despierto de la angustia, me acuerdo que, o sea, me doy cuenta que es porque tengo que ir al baño. Entonces, cuando yo estoy soñando, y este sueño lo tenía, que mi vuelo sale a las 10 de la mañana, y que por casualidades de la vida yo estoy todavía a las 9 de la mañana cerrando maleta, no he arrancado, no he tomado el coche, no he salido, no sé qué, bla, bla, bla. Si yo asumo que eso es lo que está ocurriendo y así es lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar todas las soluciones a cómo cierro la maleta más rápido, cuál será que se alcanzo, será que voy corro más, tomo la autopista en lugar de esto, o será que pido un taxi que le digo al señor, por favor, vuele porque me va a dejar el vuelo, bla, bla, bla. Y voy a vivir acorde con eso. Eso es lo único que yo voy a ver. Pero entonces, ¿qué es lo que muchas veces creemos? Ah, no, entonces tienes que aprender a hacer, a medir mejor tu tiempo, tienes que aprender a ser más organizada, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y uno empieza a trabajar en eso. Cuando verdaderamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todo esto es un sueño. Es decir, todo esto es una historia que yo estoy asumiendo que es real. ¿Qué necesito para cambiar? Para cambiar mi experiencia, para abrirme a ver otra posibilidad. Yo no necesito trabajar en todo esto que viene acá. Yo necesito empezar a despertar para darme cuenta, fíjate, esto no es así como yo creí. Que yo pueda tener momentos de timidez, momentos de esto, momentos, no limita mi capacidad creativa. Y cuando dejamos que eso aterrice en nosotros, ¿qué empezamos a notar? ¿Qué podemos empezar a notar? Y cada uno va a notar algo diferente. Porque es que el tema del proceso creativo y mi intención en esta charla, mi intención en el taller, no es enseñarte, paso uno, tienes que hacer esto, paso dos, tienes que hacer aquello, porque eso no es creatividad. Tú no estás creando cuando estás siguiendo los pasos y la fórmula que le funcionó a alguien más. Porque esa fórmula le funcionó a alguien más porque era ese alguien más. Pero cuando tú exploras tu potencial creativo, ese espacio innato, ahí es diferente. Y esto se trata más de una exploración para tu despertar. ¿De acuerdo? Para tu despertar al darte cuenta que, por ejemplo, algo que nos bloquea a muchos, que es el miedo. El miedo es una construcción mental que hemos hecho cuando damos algo por cierto. ¿Que todos los proyectos que vamos a empezar nos van a salir como queremos? No. No. No hay fórmula en el planeta que te garantice que vas a obtener siempre lo que quieres. No hay fórmula. Porque gran parte de adicional del proceso es que lo que estás definiendo que quieres está basado en muchos conceptos y malentendidos que no son ciertos. Pero
cuando te das cuenta que tu sentir, que tu experiencia no viene de tus resultados, no puede venir de tus resultados. Así no crea el ser humano su experiencia momento a momento. Ya uno le empieza a perder el miedo a si le va bien, si le va mal, si pudo, si no pudo. Cuando uno valora más el proceso creativo por lo que significa que por el resultado, los resultados empiezan a volver no relevantes. Porque estamos es en el proceso de explorar nuestro potencial, nuestra capacidad de. Y eso algunas veces produce este resultado, algunas veces produce este otro, pero ya no se trata, el juego ya no se trata de eso. Además, no solamente estamos jugando con nuestras capacidades, porque nos damos cuenta que somos algo más que esas capacidades particulares y específicas que creíamos que teníamos. El proceso de creación no es personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de nosotros nos hemos creído la historia de que mi capacidad de crear depende de mí. Y depende de mí, definiendo ese mí con todo, definiéndose a mí con los conceptos y las historias que me he comprado acerca de quién soy yo. Y eso es una historia más. Es una versión de una supuesta realidad, pero no es ni la verdad ni la realidad. Cuando yo estoy creando, no es Karen Vega la que está creando. Y no es Karen Vega desde la definición de Karen Vega de que es desordenada, de que algo entiende de tecnología, de que se le ocurren ideas inteligentes, o no se le ocurre esto, o tiene esto. Mi proceso creativo no está hecho por Karen Vega desde la definición personal que me he creído de mí mismo. Pero cuando lo creemos que es así porque no nos hemos dado cuenta de algo diferente, ahí vamos a estar limitados. Por eso es que digo que el proceso de creación es un proceso que no es personal. No es personal porque la definición de mí como ser está involucrado historias y conceptos que doy por cierto. Y no es personal porque la gran mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a explorar ese espacio infinito de posibilidades. Y no es personal, porque en este universo, en esta realidad que estamos viviendo, siempre hay algo más en juego que aquello que está limitado por nuestro intelecto o por nuestra capacidad racional. Que en este universo, que en esto que yo soy expresión de, que se está creando momento a momento, que se está reinventando momento a momento, yo soy expresión de. Yo soy un pincel que está con el cual, a través del cual se expresan cosas. Entonces, eso no es personal. Y por eso no depende de mis capacidades. Y por eso no tiene que ser un proceso de esfuerzo y de sacrificio. El esfuerzo y sacrificio son el resultado de no darnos cuenta que hay un flujo creativo permanente. Que no quiere decir que no haya acción que hacer. Que no quiere decir que no haya esfuerzo que hacer. Yo trabajo varias horas al día, muchas horas. Hay muchos días en que trabajo muchas horas. En creación, en expresión, en tomar acción. Pero no desde el sacrificio, no desde el, ay, ahora me tocó esto, ya me tocó aquí.
Porque y claro, hay momentos en que también, porque esto es un proceso de darnos cuenta, acordarnos, no notarlo, acordarnos. Pero ya hay muchos momentos en que yo noto cómo es un fluido. Ya hay momentos en que noto que los resultados y mi relación con los resultados no está determinada por los resultados que tengo en sí mismo, sino por la versión de los hechos, las historias en las que estoy. Y como sé que esto, a veces me lo creo y a veces no, pues ya tampoco me dedico a cambiar esas historias o a manipularlas o a volverlas más bonitas, porque en sí mismo las historias que nos estamos contando momento a momento también están fluyendo. Lo que pasa es que como no sabemos, no lo notábamos antes, pues pareciera que las historias son las mismas siempre. Y porque nos aferramos a ella, y porque es como si vamos al cine y volvemos a entrar a la misma película mil veces. Porque no nos hemos dado cuenta que hay otras. Ese es el espacio de exploración en el que quería compartir hoy con ustedes, que quería empezar esta exploración, que invitarlos a ustedes que con lo que acabamos de hablar ustedes también se den la oportunidad de notar ese algo más, de empezar a darse cuenta de ese algo más. Ahora, para los que puedan y quieran asistir en Colombia, vamos a tener lo mejor, que está dedicado a esta exploración. El taller lo vamos a llevar a cabo el 17, el 18 y el 19 de agosto. En este momento tenemos una oferta de lanzamiento para, digamos, para premiar a aquellos que tienen un descuento especial en el valor de la entrada. Como les contaba, pueden además encontrar todos los detalles del taller, de lo que se trata el taller, de cuándo va a ser y demás en el link. En el link que les estoy compartiendo, que es estudiarisg.com/crear, que es el que les estoy contando. Acá, como les contaba, además el programa va a incluir este taller presencial para los que puedan asistir en Bogotá, que se llama Crear desde la Inspiración, el Gozo y el Fluir. Va a incluirles el programa virtual de acompañamiento. Es un programa que no tenemos aún programado lanzarlo a las personas que no puedan asistir. Es un bono especial para las personas que puedan asistir. Aquí encuentran en la página todos los detalles. Y tenemos una oferta de lanzamiento que es: pueden asistir dos personas, es decir, un estudiante ICG y una persona no ICG, por $600. Y también hay plazo de pago. El plazo de pago, estos precios van a estar vigentes hasta este fin de semana, que es nuestro momento de lanzamiento. Ya luego vamos a incrementar los valores, los pueden pagar en cuotas. Y también tenemos la opción de que si ustedes dicen, bueno, mira, no voy a pagar los $600, pero en este momento no, pueden hacer un depósito para reservar su cupo y así garantizar este precio antes de que subamos. Pueden hacer un depósito. Para hacer este depósito, lo único que tienen que hacer es ir acá donde dice pago sin tarjeta y hacen un pago. Puede ser con tarjeta de crédito o no, sino simplemente tienen que irse acá abajo donde dice pagos con tarjeta de crédito. Ya pueden hacer un depósito de por lo menos $50 para garantizar este precio y ya se comunican con nosotros y nosotros les damos las indicaciones para el pago del saldo, llamémoslo así. Y si quieren asistir, la entrada de una sola persona tiene el valor de lanzamiento de $350. Nuestro valor final va a ser de $500 por persona. Entonces acá tienen la opción de pagar uno de 350 o hacer tres pagos de 125, sabiendo que se tiene que hacer el pago final hasta el 18 de agosto. Va a ser en el mismo lugar donde hicimos la convención este año, en el Club La Aguadora. Bueno, acá encuentran todos los detalles. Es una locación espectacular que nos permite esa exploración tranquila de darnos ese espacio. Entonces,
Aquí van a encontrar todos los detalles, ahí como les acabo de denme un segundo. Ok, ok, Luisa. Ok, Luisa dice, quiero saber si este taller es un proceso transformacional. Fíjate que sí, Luisa, ¿por qué? Porque lo que nosotros hacemos, en todo lo que hacemos en el ICG, es entrar a este entendimiento. Este entendimiento toma diferentes aspectos. En este aspecto que vamos a explorar en este taller es el aspecto de creación. Cuando tú exploras tu naturaleza, cuando tú exploras y empiezas a despertar este entendimiento, se genera transformación en todos tus aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso cualquiera de los procesos de esta exploración es transformacional, porque es un despertar hacia la esencia tuya, hacia cómo funcionas realmente, hacia cómo dejar esas historias, o mejor, ampliar tu forma de vivir, que ya no sea simplemente basado en conceptos, historias, ideas y demás acerca de ti. Entonces, por eso sí es un proceso transformacional. Nana, fíjate que esa es una pregunta bien interesante. Nana dice, ¿será que el ser humano es capaz de lograr todo lo que se propone? Y fíjate, Nana, que ahí, y me encanta la pregunta porque ahí hay algo más que ver. Porque cuando tú estás en ese proceso de inspiración y de creación, muchas veces tú en ese mismo proceso te vas a dar cuenta que lo que querías, por ejemplo, no necesariamente es. Para mí hay un ejemplo bien interesante, a ver si me funciona, y es, nosotros le hemos dado demasiada importancia a los deseos que tenemos. A querer que todo confabule para lograr esto que queremos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? En eso mismo estamos dejando por fuera el campo infinito de posibilidades. Entonces yo me acuerdo mucho de las historias de creatividad. Yo trabajé en la industria de la música por varios años. Y me acuerdo de cuando yo ingresé a la industria de la música, uno de los procesos productivos que llevábamos a cabo, yo manejaba operaciones en una compañía disquera, era producir cassettes. Y me acuerdo que la conversación, yo era muy, muy chiquita, entonces en ese momento no me metía mucho en las conversaciones de los grandes, pero me acuerdo mucho con el cassette, ¿recuerdan ese cassette de cinta? Y obviamente también el CD. Y me acuerdo que muchas de las conversaciones de ellos era, vamos a proponernos, ¿no? La meta era mejorar la calidad del sonido, por ejemplo, en el CD o en el cassette. Imagínate si tú puedes llamar éxito en tu vida que llegues a proponerte y que logres que el mejor CD con la mejor capacidad de sonido. Ya no me acuerdo con los cuántos años después de eso, 5 años, ya nadie te estaba produciendo CDs. Todo el mundo estaba en el mundo del MP3. Porque es que cuando uno está obsesionado con sus deseos, deja de ver el resto. Y eso es un proceso de exploración. Es que la vida es más un proceso de exploración y de creación a un proceso de logro. Ojalá te haya contestado la pregunta. Katia, hola Katia. Impresionante, gracias, con amor, como siempre, querida Karen. Tan bonita Katia, muchas gracias. Luisa, yo también hice, hace muchos años, hice el proceso de LifeSpring y ahora se llama diferentes cosas. Es un proceso diferente. Es un proceso diferente porque... Es un proceso diferente porque nosotros... Yo lo que me he dado cuenta, y bueno, no solamente yo, sino los que trabajamos en todo esto, es que cuando tú validas que hay cosas que han generado y te han limitado y tienes que trabajar en esas cosas, lo que estás diciendo es que estas cosas sí te limitaron, sí tuvieron un efecto. Y eso es parte de la misma historia. Entonces sí es un proceso radicalmente diferente porque es un entendimiento totalmente diferente. Gracias, Ana, por avisarme. Derminson, todos pueden asistir, es un taller abierto a todas las personas que quieran y puedan asistir en Bogotá. Es un festivo, es un puente, un fin de semana festivo. 19, 20, 21, fue que sí, 19, 20, 21.
Además, tenemos la oferta de alguien, ICG con alguien no ICG, porque muchas de las personas del ICG no lo pidieron porque quieren llevar a su esposo, a su esposa, a alguien de la familia. Entonces dijimos, a esas personas que quieren compartir esto con sus seres queridos, pues démosles ayudémoslo de manera especial, y por eso tenemos la oferta de lanzamiento de 2 personas por $600 o 1 persona por 350. Como les digo, este precio va a aumentar el fin de semana porque es un evento de donde la entrada va a llegar a $500 previas al evento. Entonces, por eso tenemos oferta de lanzamiento. Y además porque también a mí también me interesa que las personas se empiecen a inscribir ahora, así sea con el primer depósito y el resto lo paguen a cuotas, y las cuotas hasta antes del evento. ¿Por qué? Porque hay un programa virtual que les estamos enviando de preparación para el evento, que me parece espectacular que lo puedan empezar a disfrutar desde ahora, ¿verdad? Derminson en Bogotá. Ya tenemos muchísima gente. Me encanta además porque sé que hay varios en la línea que vienen de Ecuador, están viniendo de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Va a ser un evento espectacular. Muy bien, Carmen, estoy en proceso de explorar ese espacio infinito de posibilidades. Ojalá pudiese ser el evento de Colombia, más creo que esta vez no va a ser posible. Bueno, Carmen, ojalá, si puedes asistir, buenísimo. Y si no, en otra ocasión será. Liliana, Karen, qué claridad, ¿nunca pensaste en ser directora del ICG? Como digo, siempre gracias por existir. Fíjate que el ICG fue un proceso de creación en el cual yo fui pincel y se fue pintando, se fue mostrando solito, más allá que yo hubiera sido mi meta de... El ICG nunca fue una meta como tal, después empezó a cobrar vida solito y empezó a mostrárseme a mí al frente. Bueno. Vamos a ver qué más tengo yo acá. Antonio, tienes toda la razón, y yo sé que tú vienes de México, me equivoqué en la fecha, tienes toda la razón, es 19, 20 y 21, eso es sábado, domingo y lunes festivo. Creo que estaba en otro tema, y para ti, por ejemplo, que están comprando tiquetes aéreos y demás, el que yo dijera otra fecha es, no, espérese, no, es 19, 20 y 21, sábado, domingo y lunes festivo, versión oficial. Marcela, con esta charla quedo con el lienzo en blanco para descubrir, explorar y darme el espacio para pensar diferente y diluir mis miedos y limitaciones, porque voy a estar desde mi interior con mi sabiduría y conocer otra faceta virgen en mí y creatividad. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Mariluz, ¡wow! ¡Qué poderoso todo esto! Y es más sencillo de lo que uno cree. Totalmente de acuerdo, Mariluz. Juan Carlos, no es religioso, así la mente lo relaciona desde esa información independiente. De acuerdo, soy hecho a imagen y semejanza de nuestro creador o hacedor, somos instrumento. Gracias, Juan Carlos, por tu comentario. Isabel Cristina Ramos, bravísima, querida Karen, qué alegría conocerte en vivo y en directo. Gracias, Isabel, qué rico que estés acá. Ok, Isabel, voy a chequear tu pedido porque voy a revisar. Víctor, se cayó la red. No te preocupes, Víctor, que vamos a mandar la charla. Luisa, dudas resueltas, excelente. Qué bueno, Isabel, qué bueno lo de ser coach. A mí claramente las personas, a las personas que aún no son parte del programa como tal, el entrenamiento en coaching, les tenemos una súper, súper sorpresa a los que se unan el mes de julio al ICG en el programa de coaching. No sé si acá haya interesados o no que les interese saber la sorpresa que tenemos preparados para... Es que esas me van a hacer contar la sorpresa. Es que no me la aguanto. Para las personas que se unan al taller y para las personas que se unan al programa de coaching del ICG, les tenemos una súper sorpresa. Y es que estoy trabajando en algo que se los vamos a... Se me dijo. A los que se unen al taller, los que van a participar en el taller. Y adicionalmente, también para las personas que aún no son, hacen parte del programa de entrenamiento en coaching del ICG, estoy trabajando en un kit de liderazgo y crecimiento personal. Y ese kit es que se los voy a incluir gratis en la inscripción del programa de coaching. Y también se los voy a dar de extra a las personas que van a asistir al taller, que va a incluir clases sobre liberación de traumas, manejo de situaciones difíciles, autoestima a prueba de todo y de todos, y fundamento de relaciones interpersonales. Entonces, esto va a estar incluido en el paquete de kit de liderazgo y desarrollo personal para las personas que se unan o al programa de entrenamiento en coaching o se unan al taller durante el mes de julio. Entonces, para
Para recibir esto, lo único que tienen que hacer es, bueno, van a www.estudiarcide.com/programas y ahí van a encontrar tanto el entrenamiento en coaching, como dónde se pueden inscribir al taller. Y tan pronto se inscriban, nos mandan un correo y nos dicen: mira, yo me acabo de inscribir y Karen dijo que me iba a regalar el paquete que me iba a regalar el paquete del kit de liderazgo y crecimiento personal porque me inscribí en el mes de julio. Entonces, eso se los tenemos preparados, se los tenemos preparados. El tema del tiempo, el tema del tiempo es tan inventado, y es inventado a través de una expectativa nuestra. Ahora, yo en la práctica veo que hay personas que tienen ciertas capacidades específicas para algo, pero eso no quiere decir que la capacidad creativa, como mencioné al principio, esté limitada a eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Isabel Cristina. Pero fíjate que eso de ser más rápido, como mencionaba, porque Nana también lo está mencionando, es en un tema particular, pero cuando vemos que eso determina la capacidad creativa, ahí estamos mezclando los temas que no tienen relación el uno con el otro. Claro, si yo me pongo a jugar tenis ahorita con alguien que sepa jugar tenis, pues claramente va a decir: no, esta persona fue capaz de crear unos tiros espectaculares y Karen no. Claro, tiene unas capacidades particulares para eso, pero no quiere decir que él o ella y yo tengamos una capacidad creativa diferente, un poder de crear diferente. ¿Perdón? Jennifer, algún día me encantará ir a Ecuador, lo que pasa es que la agenda la tengo repleta, pero algún día me encantará ir a Ecuador, Costa Rica, Chile, esos son los países que más me... Son los países que más me... Que me Perú también, bueno, me encantaría algún día, espero poder hacer toda una gira país por país. Si algunas personas nos dicen que han perdido la señal, no se preocupen, no se preocupen que vamos a mandar la grabación. Alexandra Céspedes, ha sido una charla preciosa, extraordinaria, mucho para reflexionar, notar y explorar. La diste con una claridad impresionante, gracias. Ay, Ale, qué bonito, Ale. Y yo sé que vamos a tener más tiempo en esos 3 días. Muy bien, Gladys, muchas gracias. Espero me brinde nuevamente la oportunidad de escucharlos. Para esta fecha no podría viajar a Bogotá, vivo en la costa. Bueno, Gladys, no te preocupes, en otra ocasión será. Vamos a ver, ¿qué tal que se abran posibilidades? Joaquín, hola Karen, muchas gracias. Me doy cuenta de que para crear hay que estar consciente. Y fíjate que es despertar, es como darnos cuenta de lo que está ahí. Y ahí te contesto la pregunta de cómo lo podemos trabajar, Joaquín. Fíjate que ese paradigma de trabajar en para viene del mismo paradigma que dice que tú, hay algo que no tienes, por ende lo tienes que arreglar o conseguir. Si cambias, si empiezas a notar más tu ser, ese espacio que hablábamos de posibilidades en lugar de lo otro, algo empieza a presentarse, Joaquín, te lo garantizo. Mi recomendación en este caso es que vuelvas a escuchar la charla, en especial en esos apartes donde hablábamos de este tema, porque hay algo más para ti. Ahí hay algo más para ti que puedas escuchar. Más allá de los paradigmas actuales, ¿de acuerdo? Y fíjate, bueno, ahí con la respuesta que le di a Joaquín, Nana, también te contesto la tuya de lo que uno tiene que hacer con su pensamiento. Uno no tiene que hacer algo para manejar su pensamiento. Es nuevamente, es el. ¿Saben que el otro día estaba hablando con un cliente? Y me llamó mucho la atención el tema de, véanse ahí, se me salió una nueva metáfora que nunca había usado antes. Y yo decía, y la metáfora era, cuando, si a mí me está doliendo algo, si a mí me duele algo, y viene alguien que por la forma en que se viste, por la forma en que habla, por los instrumentos que está cargando, yo asumo que es un médico. Y eso me empieza a decir un poco: mira, es que es esto y es aquello y es aquí y es acá, es acá. Como yo asumo que esa persona es eso, como yo asumo que esa persona es eso, pues le voy a dar credibilidad, le voy a prestar atención. Y si la persona me dice, empieza a hablarme y se quiere ir, yo le digo: no, 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 quédate acá, espérate, 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 espérate. No lo voy a dejar que siga su camino, lo voy a querer al lado mío. Eso es lo que nosotros hacemos con todo lo que pensamos.
que asumimos que porque lo estamos pensando es cierto, es la única versión de los hechos, es la realidad. Y cuando yo asumo que eso es válido, pero no me gusta, ¿qué voy a hacer? Voy a intentar cambiarlo, voy a intentar colorearlo, volverlo positivo, voy a traer un ejército, voy a traer, si había uno, entonces yo voy a traer 10 pensamientos más bonitos para que me batallen a ese. Pero, en mi ejemplo, cuando yo me doy cuenta que esa persona no era un médico, me estaba hablando de mi salud, por ejemplo, y no era un médico, ¿yo qué hago? Yo no tengo que traer y golpearlo y cambiarlo o enseñarle medicina, no. Y digo, ok. Y es algo más que me pasó por la cabeza. Su voz es algo más. Lo que me dijo fue algo más que escuché. Algo más. Y eventualmente se va a ir. Eventualmente esa persona se va a ir. Ya. Esa es la diferencia cuando nosotros estamos tan acostumbrados a darle validez, a darle validez, a darle, a tomarlo como verdad. Algo que hemos tenido en la cabeza por mucho tiempo. Y entre más tiempo la tenemos, más validez le damos. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a chequear acá a ver qué más, aunque se me han saltado algunos. Claro que sí, Claudia, que gracias por tus palabras. Liliana, Argentina también. A mí algún día, ojalá me dé la agenda algún día para irme de país en país a charlar con todos ustedes. Gracias, Adriana. Lo mismo para ti. Gracias, Moni. Gracias, Joaquín. Bueno, voy a empezar ya a cerrar. Erika, viva la abundancia. Qué bonito, Erika. Me encanta que hayas llegado a esa conclusión. Daniel, gracias Karen por la charla, desde temprano estuve preparado para escucharte en vivo, estaré viajando con mi grupo de danzas folclóricas este fin de semana, pero nos envíen los talleres en nuestros correos. Bueno, muy bien, a todos mil gracias, lo que les comentaba, los que pueden asistir al evento en vivo 19-20-21 en Bogotá, Colombia. Acuérdense que hasta este fin de semana tenemos la oferta de lanzamiento. Si les interesa asistir y quieren aprovechar ese precio, pueden pagar el depósito, separar su cupo y acompañarnos, acompañarnos en agosto, que va a ser un evento muy especial. Es profundizar esto, es explorarlo, llevarlo a la práctica. Eso es lo que vamos a estar haciendo esos 3 días. Y recuerden también a las personas que quieren convertirse en coaches y a las personas que les interesa a título personal también aprender más de esto, de su transformación, ya sea que lo quieran para dedicarse formalmente al coaching, o ya sea que lo quieran para mejorar algún aspecto personal o como herramienta para su ocupación actual o para sus relaciones y demás, acuérdense que tenemos este tema del bono adicional que les vamos a dar, el kit de desarrollo y liderazgo personal durante las personas que se inscriben en el mes de julio. Y ahí está el link, estudiarice.com/programas, ahí encuentran toda la información. Cualquier cosa, si tienen alguna inquietud adicional, acuérdense que nos pueden escribir, pueden contestar al correo donde les llegó la invitación a esta charla. Mil gracias por estar acá, mil gracias por compartir con nosotros y por compartir con otros también todo este material que pueda ser de beneficio para otros. A todos ustedes, mil gracias. A los ICGs, como saben, los quiero muchísimo con todo mi corazón. Muchas gracias por hacer todo esto posible. Un abrazo y nos seguimos encontrando. Gracias, chao.